Buenas noches, señoras y señores. Comenzamos a informar aquí en el noticiero regional de Televisión Concepción. En esta jornada que llegó incluso a temperaturas calurosas, en la tarde de hoy se pronostica un fin de semana con temperatura de cálida a calurosa en la zona de Concepción, con cielo mayormente despejado. En instantes vamos a tener los detalles acerca del pronóstico del tiempo. El río Paraguay seguirá bajando, según una información que vamos a estar compartiendo también aquí en el noticiero regional al inicio del segundo bloque de esta jornada informativa. Y vamos a tener todos los detalles acerca de una reunión que se tuvo ayer, una especie de plenaria, con relación a la situación de seguridad o inseguridad que vive el departamento de Concepción. Y vamos a escuchar las declaraciones del ministro Miguel Oscar Bajac. Vamos a tener detalles acerca de estos y otros temas aquí en el noticiero regional, pero vamos ya a títulos de temas locales que vamos a desarrollar en esta jornada. Ayer se realizó un encuentro para analizar la situación de inseguridad en el departamento. El ministro Bajac de nuevo habló acerca de la necesidad de no negociar, sino conversar con el Ejército del Pueblo Paraguayo. Arturo Urbieta sigue con su candidatura a la gobernación. El domingo realizarán una plenaria para apoyar la dupla Peña-Neitin, esperando que Cartes dé su aprobación a la candidatura de los Urbieta. Esta mañana se realizó la firma correspondiente del acuerdo con el programa Tecoponay Beneficiarios acerca de un seguro social para casos de fallecimientos de los titulares. Y esta mañana fueron entregadas sillas de ruedas y otros elementos a personas con discapacidad. Esto fue totalmente gratuito mediante la Fundación Solidaridad y la Itaipú Binacional. Ayer se realizó una reunión donde se analizó la situación de inseguridad en el departamento de Concepción. Se hablaron de varios frentes, pero vamos a tener a continuación las expresiones del ministro de la Corte, Miguel Oscar Bajac, que según publicaciones, él había dicho que se debe negociar con el Ejército del Pueblo Paraguayo. Sin embargo, ayer él cambió la expresión negociar por conversar con este grupo armado. Dijo que la violencia engendra violencia. Ustedes saben que la violencia engendra violencia, ¿verdad? Y yo voy a estar en Marroquito con el intendente y voy a estar con probablemente con otras gente que se ofrecieron en la ciudad para hacer una justicia abierta en Marroquito. Voy a estar y yo ya lo anuncio que voy a estar. ¿Ustedes creen que yo no tengo miedo? Tengo miedo a que ni quede noche. Pero ajata, ajata en un estado de gente fuera, o vos estás dando de fuera, porque está de guá, acá de donde yo me voy a tu amaya, me duro de entender. Y que a tu amaya te entiende de que la justicia quiere llegar a ustedes. Y que entiendan los señores de allá, de guapa mamá, de que nosotros no queremos violencia, queremos que se solucione esta cuestión. Y yo ya no creo. Señor comandante, discúlpeme, en que este tipo de política, discúlpeme, tenga resultado. Han pasado 12 años, han muerto 33 personas y tenemos 13 muertos. Y no sé si estamos esperando que sea el cuarto secuestrado o el 34 muertos. Entonces yo les digo a ustedes que es importante que todos ustedes agradezcan su presencia, porque significa que ustedes están teniendo interés también en esta cuestión. Pero les quiero aclarar, yo no dije negociación, porque nadie puede negociar con gente que tiene algún problema con la justicia. Pero sí, buscar algún tipo de cuestión que haga que esta cuestión se solucione. Y en esta reunión realizada ayer en nuestra ciudad estuvo ña Obdulia Florenciano, madre de Edelio Morínigo, quien criticó a las autoridades por desconocer la situación de inseguridad que vive el departamento de Concepción e incluso nombró al gobernador, que dijo está en campaña antes que preocuparse por la seguridad. Da importancia para mi intendente, para mi
corbata basú y oficina. La cara de gobernador y corbata basú y oficina. Campaña política a la escuela. También ya que usted allá. El pueblo o sus hijos a que la inseguridad. Ajá, el pueblo me preocupa. Chefea. 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 Porque llega el portal, mi andé, persona civil, autoridades, mi amiga que me preocupa, porque llega y hace una oportunidad al intendente de Ojeda. Pero yo voy a tener un problema con la vacina de Cacho. Justamente ha venido Cacho la oportunidad. Apenas tengo a ley, se lo espera mi amargena. Hacienda el portal ha venido mi amargena, negociaciones de hoy me dio libertad a los criminales. Pero, hoy forma para ella la capiña negociar en Vietnam. Los tres poderes del Estado, incluyendo la Iglesia Católica, tienen poder en este país. A escuela, si Catuco se cambia, ella va a tener que hacer el sí. Porque no ha podido tener problemas. A ella falta la presencia del Estado en el Departamento de Concepción. Y mucha pobreza. A cual yo la ofrezco. A cual ejecutamente se haría usted. Más que puede un jardín 2000 hectáreas para ser improductivo. A unir en el gobierno con el Shaiko, que es porque supe una más fuente de trabajo y el resto de un equipo. Agua, pero esta fuente de trabajo porque usted es día a día. Hoy la gente porque va a ir, juventud no le puede fuente de trabajo. Coana, departamento de construcción que va a ser producción hoy en el día, cero a la agricultura. Y vamos a la información del ámbito político del Departamento de Concepción y a nivel nacional también. Una parte del movimiento Honor Colorado, liderado por el gobernador Luis Urbieta, estará realizando una, lo que le llaman ellos, una plenaria este domingo. Es con el fin de apoyar la candidatura Peña Neitin a la presidencia y vicepresidencia de la República respectivamente. Es importante recordar que el presidente Cartes debe dar su bendición a las candidaturas, ya que Honor Colorado está bastante dividido en el departamento de Concepción. Luis Urbieta, actual gobernador, se candidata a la diputación y por su parte el actual intendente de Horqueta, Arturo Urbieta, se candidatará a la gobernación departamental. No, esta es una plenaria de nuestro equipo político, donde, como te dije, se va a ratificar nuestro liderazgo, pero eso tampoco nos saca, digamos, que sigamos dialogando y hablando y tratando de entender, ¿verdad? Pues nosotros tenemos una posición política convencida y creída que con el doctor Arturo Urbieta se va a mantener la gobernación de Concepción. Hay importantes líderes de todo el departamento que nos acompaña, importantes autoridades. De hecho, tenemos los 8 intendentes que están acompañando este proyecto, una mayoría de presidentes seccionales, tenemos una mayoría de convencionales en representación de nuestro partido dentro de nuestro movimiento. Tenemos una mayoría de concejales municipales, concejales departamentales, que ayer se sumó una más de 6, tenemos 5 actualmente, y importante suma que estamos teniendo dentro de nuestro equipo político, y es por eso, y esto es, se debe, digamos, que hay un convencimiento real y una convicción de que con el doctor Arturo Urbieta nosotros vamos a tener una contundente victoria el 17 de diciembre y así también en el 2018, en julio, vamos a tener una victoria contundente para el Partido Colorado, que va a significar mantener el gobierno departamental de Concepción. ¿El domingo se oficializa esa dupla de gobernador? De hecho, esto nosotros hace bastante tiempo que venimos trabajando, ¿verdad? Venimos trabajando en esta dupla, por lo que te dije, convencido. Nosotros estamos convencidos que este equipo de trabajo llega a la gente, convence a la gente y nos acompañan. Y es por ello que no nos debemos más a nosotros mismos. Yo ya no puedo tomar una decisión unilateral, ni Arturo Urbieta puede tomar una decisión unilateral. Tenemos que escucharle a nuestras bases, y nuestra base es gigantesca, es enorme, y no podemos defraudarle a toda esa dirigencia que hoy confían en nosotros.
Le consultamos al gobernador departamental acerca de las negociaciones con otros integrantes del movimiento Honor Colorado en el departamento de Concepción. Nos referimos a los diputados Alcimio Toti Casco y Bernardo Lalo Villalba, quienes ya se unieron y formaron otro equipo dentro del mismo movimiento Honor Colorado. Luis Urbieta dijo que siguen las conversaciones, que pueden negociar los cargos, pero no el de la gobernación y el número uno de la diputación, que corresponde justamente a Arturo Urbieta y Luis Urbieta. Paralelamente a pedido del presidente, vamos a seguir dialogando, vamos a seguir tratando de entendernos. De hecho, tenemos importantes reuniones en estos días posterior a esta plenaria. Así que estamos confiados, estamos más que seguros, y realmente nos fortalece cada día más que importantes figuras políticas se vengan a sumar a nuestro equipo político liderado por Arturo Urbieta y Luis Urbieta. Vamos a votar todas las instancias, ¿verdad? Nosotros creemos que podemos ceder espacios importantes, ¿verdad? Que no sean tanto la candidatura a la gobernación como a la diputación 1. Tenemos otros espacios muy importantes que dentro de un acuerdo podemos consensuar, y bueno, estamos trabajando en base a eso. Por su optimismo, se especula que próximamente estará renunciando el gobernador. ¿Cómo? Estará renunciando o pidiendo permiso. No, nosotros tenemos plazo en enero, hasta la primera quincena de enero del 2018, son los plazos legales que tenemos después de la interna, sí. Y por su parte, el actual intendente de Horqueta, Arturo Urbieta, uno de los precandidatos a la gobernación por la ANR, indicó que sigue firme su candidatura y que tiene la seguridad de que él representará a Honor Colorado en las próximas internas. También indicó que la elección de él o la designación de él como candidato surgió de las bases entre los intendentes colorados. Mi candidatura no porque a Arturo Urbieta se le antojó ser gobernador, a lo mejor vine a proponer mi nombre. No es que yo me considero un rey o yo me considero un genio, y por eso yo le dije, no, yo quiero ser gobernador. Ese surgió entre mis colegas. El liderazgo no se compra, el liderazgo no se alquila, el liderazgo se construye y se hace. Yo creo que esa cosa hace tiempo, estábamos caminando, estábamos trabajando, y fruto de eso yo creo que en la cancha hemos dejado eso y se está viendo lo que hemos hecho de hace tiempo por la gente pobre principalmente, y fruto de lo que hemos hecho en mi querida ciudad de Horqueta, eso traspasó la frontera de la querida ciudad de Horqueta y llegó a las otras ciudades, y por eso le agradezco de corazón a mi colega intendente realmente, y fruto de los intendentes nació mi candidatura, y le agradezco exageradamente al espacio, que a este equipo que lidera el señor gobernador, por acordarse de mí, por este servidor, por este humilde trabajador que se llama Arturo Urbieta, para que sea candidato a gobernador. Lalo a Totiningo y para este vais ahí a Tecu Orecoy, que hay otro candidato y a Tecu un despeasea candidato a gobernador. No, esto es una lucha normal, pero política ya para hoy, ya. Y entonces nosotros tenemos nuestro equipo, y realmente en Horqueta, después de 224 años, primera vez hay un intendente reelecto, y eso, gracias a Dios, pertenece al Partido Colorado y recayó a mi persona, ¿verdad? Y asimismo también, fácil este tema, mirar un poco las internas partidarias de las últimas elecciones que se hizo y mirar quién fue el que tuvo mayor voto en el departamento de Concepción dentro de las elecciones internas del Partido Colorado que se tuvo en las últimas elecciones. Ah, si un ángulo de elección, voto mañana, especialmente la elección. Nuestro compañero Osmar Barúa también conversó con el doctor Arturo Urbieta, sobrino de Félix Urbieta, quien está secuestrado ya hace varios meses, y que justamente se había presentado una prueba de vida, que es la que tenemos a continuación en imágenes. El intendente de Horqueta, sobrino de don Félix Urbieta, dio a entender que don Félix Urbieta será liberado muy pronto, y habló incluso de que sería la próxima semana. Así es que compartimos lo explicado, lo conversado
con el intendente municipal de Horqueta, fuera de cámara, fuera de micrófonos, hoy en la conversación, después de la entrevista que compartimos anteriormente. Con la conversación fue con nuestro compañero Osmar Barúa. Don Félix, ¿sería liberado la próxima semana? Es la pregunta que nos hacemos en base a los comentarios hechos por Arturo Urdieta. Y ahora vamos a la pausa. En el próximo bloque, la información acerca de la entrega de sillas con ruedas que se realizó esta mañana. Unas 80 personas con problemas de discapacidad fueron beneficiadas. Estos apoyos técnicos y sillas de ruedas fueron totalmente gratuitos o entregados gratuitamente a los usuarios. Vamos a tener detalles en el próximo bloque.